Hace algunas horas la Policía Nacional ha indicado que investiga a varias personas en relación a la muerte la noche de ayer miércoles del sargento mayor Eddie Jesús Valenzuela, de 42 años. Recordamos que el cuerpo del sargento fue encontrado con dos heridas de arma de fuego a las 8:30 de la noche en los terrenos del cementerio municipal, por allá por los Alcarrizos, según los informes policiales. Sí, realmente hemos tenido una pérdida de un sargento mayor. Que después que venía de sus labores, como bien ustedes lo resaltan, fue abatido por unos delincuentes. La situación es que él acostumbraba a transitar por un área oscura dentro del cementerio. Es un área que no tiene ninguna iluminación. Aparentemente algunos desaprensivos de esos que se ocultan de nosotros, de los operativos, lo interceptaron al momento de que iba para su casa y hubo un enfrentamiento entre él y ellos.